no es el final. Por eso tiene sentido llevar una crucita en el pie, en la fe, o pasar la cruz, o pasar a nuestro tiempo. La cruz no es el final. Tenemos todo lo que creer y así se terminó todo. Imagínense, tener fe en un Dios que se murió y quedó así. Sería así, decíamos nosotros de la pasada. No tendríamos motivo para estar con él. Sin embargo, ¿qué produce el fe? El Dios propuesto de ese mundo. El domingo resucitó, 3 días después de haber sido orado y sepultado para que se mueva así. Resucitó, volvió a la vida, de la manera de ti, que nosotros no comprendemos totalmente, porque se trata de creer, de confiar. Hay una visita de la cosa. De tal para no creer, pero que es confiar a un comprender de todo. Y esa es nuestra ley. Cuando hablamos de la cruz, es porque sabemos que la cruz es camino de vida. En la medida en que nuestro dolor es crucificado en las manos de Dios. Y que a pesar de que la dificultad de la cruz se vuelve a sentar a uno, entonces la cruz se vuelve vida. Por eso la semana santa no termina de la mensaje. Es que tan solo un día especial en el silencio de la oración acompañando la cruz en la inocencia. Pero mañana de hoy tendrá la fiesta más grande, la fiesta de la Papa. ¿Qué se hace la Papa? Muy bien, representado para la resurrección de Jesús. Y entonces aquí quiere decir que todos nuestros valores, todos nuestros sufrimientos, todo eso fue legítimo. Frente al amor de Dios, que pone a Jesús frente a Dios. Y por eso hoy es un día de alegría, de esperanza, que Jesús resucitará. Y entonces también. Por eso vamos a hacer ahora otro tiempo. Solo se pueden personas que se dicen, Dios, quiero que la carne se puede ver el arte, la voluntad de Cristo, se puede ver el paz. Sí, bueno, nosotros hoy vamos a poner el fuego para esperar un poco, vamos a escribir la resurrección de Dios. Le vamos a poner el fuego. La alegría de la confianza en Jesús. Dice que se lleva el pan, se comió el pan, se lavaron los pies, lleva la luz, y ahora vamos a salir invitados a vivir con esperanza, con alegría. Ahí viene usted la lista de la canción que vamos a compartir. Bien. Thank you.
Thank you.